El obispo representa para la iglesia la imagen del pastor, del que enseña, del que guía, que va llevando el rebaño. El sacerdote, a su vez, representa al obispo y ambos pues somos la representación de la persona de Cristo o el pastor. Con ocasión de esto, el sacerdote es un servidor de la comunidad, pero también le debe obediencia al obispo que tiene el ministerio sacerdotal por excelencia, en primer grado. Él, su misión es precisamente la de enseñar, la de regir, la de orientar, la de guiar. Las parroquias viven con sus sacerdotes, con los grupos, en el anhelo pastoral, en la evangelización, en el servicio de la caridad, en la vida comunitaria, esas cuatro dimensiones que nos pide propiamente la pastoral, es decir, la profética, la sacerdotal, la litúrgica y la vida en comunidad. El obispo con cierta asiduidad se acerca a las parroquias para animar a su sacerdote y a las comunidades. Por eso realiza lo que se llama la visita pastoral. El sacerdote quiere compartir, entonces saca su tiempo para visitar cada una de las parroquias de la diócesis. La nuestra, nuestra parroquia, con este tiempo de jubileo que celebramos ya hace 2-3 años, 80 años, sentimos la alegría a partir del 6 de marzo de la visita de nuestro obispo. Estoy haciendo una invitación como párroco, unido al padre Francisco Javier Castro, mi vicario parroquial, de acoger al obispo en su llegada. Nos vamos a encontrar allí en la instalación del cuerpo bombero, 4 de la tarde, para venir, en sesión de acogida, de alegría, los niños, los jóvenes, los adultos, los grupos, las entidades, el alcalde, y compartir con él en la presencia del Señor nuestra vida, nuestra comunidad, también lo que hay que corregir en cuanto a seguridad, injusticia, todo lo que podamos aportar para que tengamos un mejor municipio, una mejor comunidad. Pues esa es la presencia del obispo, que quiere animarnos, acompañarnos y al mismo tiempo orar con nosotros. Al llegar tendremos la Santa Eucaristía y luego de la misa tendremos allí un pequeño acto cultural como signo de acogida a nuestro obispo. Los demás días, jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 10 de marzo, el obispo dialoga con el señor alcalde, con el consejo municipal. Ellos le cuentan la misma realidad del municipio. Si el obispo puede colaborar en algo con respecto a la justicia, a la seguridad misma, al desarrollo del pueblo, a la moralidad de la comunidad, pues para eso está él. También dirigirá su palabra, que es la palabra del Señor, la del Evangelio, llenando de fortaleza, de ánimo, para que encontremos caminos de verdadera convivencia, de paz. Igualmente procurará visitar a las entidades, a los grupos, a los enfermos. Aquí también tendrá un espacio para recibir a las personas que quieran hablar con él, incluso en confesión sacramental, y con los jóvenes, los niños, se reúne. Es el pastor que quiere traer el mensaje de Cristo, la alegría de Cristo vivo y resucitado, que es siempre una propuesta. Recordemos, estamos viviendo el año de la fe, y el obispo con esta visita quiere ratificar precisamente esto. Vivir la fe es no solamente decir creo, sino que eso creo se manifieste en nuestra vida con actitudes. Padre, una pregunta. Nuestro obispo, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ¿cuál es el nombre de él, por favor? Bueno, Monseñor Edgar de Jesús García Gil. Monseñor Edgar de Jesús García Gil nació en la población Vallecaucana, Roldanillo Valle, en 1946, y luego, después de pasar por el seminario como formador, de haber estudiado en Roma su teología, de haber sido ordenado obispo y luego obispo auxiliar de Cali y también en la parte norte de Colombia, llega aquí a nuestra diócesis desde hace 3 años para compartir. Es nuestra diócesis, la diócesis de Palmira, que cubre 10 municipios, entre ellos Ginebra Valle y todas las parroquias del casco urbano de Palmira. Bueno, muchas gracias, padre.
Nos encontramos con Julián Vallejo, una de las personas integrantes de nuestra parroquia. Julián, cuéntame, ¿cuántos años llevas aquí en la parroquia aproximadamente? Aproximadamente yo inicié como acólito con el padre Darico. Luego entré a colaborar también con el padre Luis Enrique Restrepo y actualmente estoy trabajando como empleado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Ginebra con el padre Jonfrey González Marín, que me abrió las puertas muy amablemente, gracias a él estoy aquí. Hemos notado que te tocan varias labores aquí dentro de la parroquia y también te toca la parte de colocar los avisos que sí, nosotros escuchamos todos los días. Cuando llegan los clasificados al despacho parroquial, únicamente me toca pérdida de documentos, pérdida de algún niño o de pronto también cuando mandan clasificados de la alcaldía municipal, yo con mucho gusto les colaboro, entonces por el alto parlante de la parroquia. ¿Tiene algún costo? Básicamente nosotros cobramos 2.000 pesitos, esos 2.000 pesitos van para un fondo para cuando de pronto se dañó alguna corneta en la torre, entonces de ahí sacamos de ese fondo para arreglar la parte de los cables o alguna cosa que se dañó del autoparlante. Bueno, muchas gracias, Julián.